Hello and welcome to the Brooklyn Rail's 790th New Social Environment. Today's event is offered in English and Spanish. So for Spanish, please make sure that you're tuned into the Spanish channel by clicking on the globe icon on the bottom right, where it says interpretation on Zoom. And for English, select the English channel. Buenas tardes. Bienvenido al evento Brooklyn Rail. Este será traducido en inglés y en español simultáneamente. Para aquellos que prefieran escuchar en uno u otro idioma, por favor, en la parte de abajo del Zoom, donde dice More o Más, ahí pueden abrir y al lado dice Interpretación, pisan en Interpretación y ahí escogen la lengua en la que ustedes prefieren escuchar este diálogo. Muchas gracias. I'm Eleanor, a programs associate here at the Rail, and I have the immense pleasure and privilege today of being your MC for a conversation featuring Darío Escobar and José Falconi. We are thrilled to welcome poets María Argel and Enrique Orang Silva here to close today's program. Before we get started, the Brooklyn Rail acknowledges Black Lives Matter. Antes de que comencemos, vamos a estar, tenemos R.C. Muncy y una cantidad de gente. También la nación Indiashinacock. Reconocemos que reconocerlo no es todo, pero nos recuerda el lugar donde estamos. Y eso es para reconocer que estamos hablando desde estas tierras. ¿Qué le quitamos a esas naciones indígenas? Y ahora, el nuevo host, su trabajo está conceptualizado por la investigación de objetos del arte. Su trabajo hace que todos reflexionen el sistema socioeconómico que sostiene nuestra existencia. En las últimas décadas, Escobar ha tenido un lugar crítico en este mundo. El profesor asistente en múltiples cosas, José Falconi, es un PhD de Harvard desde el 2001 al 2011. Fue el curador del foro de arte en arte latinoamericano y tuvo más de 30 shows de arte latino en sitios artísticos y académicos. Y es extraordinario tener estas dos personas con nosotros. Es mi placer pasártelo a ti, José. Ok, muchas gracias. ¿Todos me pueden oír? Perfectamente. Voy a hablar en español también. Hablo un poquito de español, así que porque soy peruano originariamente, así que voy a pasar a mi lengua materna. Pero feliz de estar aquí una vez más. Feliz, gracias a todos los amigos del Brooklyn Rail, que me siento como en casa. Gracias especialmente a Chloe y a Eleanor. Realmente me hacen sentir muy feliz de estar en casa y me siento además incluso más feliz por estar con Darío aquí una vez más. Ya un amigo viejísimo y hemos estado en más de 1000 batallas juntos, así que también feliz también de tenerlo aquí en Nueva York, entre comillas, porque él está en México y yo en Boston, o cerca de Boston, realmente. Pero felices de poder estar aquí y de poder hablar de su exhibición en Nueva York, en la que está ahorita mismo en Nueva York. Y le pediría a Eleanor que nos podemos comenzar a pasar imágenes, if we can start showing the images. Pasar las imágenes de el show que está ahora mismo en mostrándose en Nueva York en la galería Almin Rech. Darío, y creo que la muestra va a dar cuenta de muchas de las cosas que hace Darío. Y es una muy buena manera de poder comenzar a poder entender la obra de Darío.
voy a hacer un pequeño recuento de por qué Darío, cómo llegó Darío a saltar, entre comillas, a la fama y cómo la ha mantenido desde aquel momento, desde hace ya muchísimos años. Yo diría que Darío es uno de los artistas que se ha mantenido, ¿no? Desde los finales de los años 90, es decir, ya tiene más de, diríamos, casi 25 años, ¿no? Es decir, haciendo obra y estando, digamos, en las ligas mayores del arte latinoamericano, ¿no? Y se ha mantenido ahí. Y esta muestra en Nueva York da claros signos de cómo él trabaja y de qué más o menos, de qué va su obra, o de qué ha ido su obra a través de los años. ¿Por qué digo esto? Digo esto por dos o tres motivos importantes, creo. El primero tiene que ver con el tipo de material que hay en ella. ¿Qué tipo de material es? En primer lugar, es material encontrado. Es material vernáculo. Es decir, no hay, Darío busca, encuentra. Es decir, él no ha fabricado, entre comillas, nada, sino que ha buscado y ha encontrado alrededor de dónde está. Es decir, en este caso puede ser Centroamérica o México. Eso en primera instancia. En segunda instancia, y es importante algo que vamos a anotar y seguramente conversar con él a propósito de esta obra. Es decir, hay un primer aspecto importante de esa materialidad. Darío trabaja con material encontrado. En segundo lugar, a ese material encontrado, Darío lo trabaja, le agrega algo, le añade una pátina, le añade un tipo de pintura, le agrega algo. En este caso, como ustedes van a ver, alrededor, viendo las demás, las obras que están en la exhibición, usualmente en este caso es una hojilla de oro. Lo que tiene correlación, evidentemente, con un aspecto importante de la historia de el barroco latinoamericano, una hojilla de oro que nos remite a la colonia, que nos remite a la historia del barroco colonial latinoamericano, de alguna manera, y que nos remite, evidentemente, a los reinos de la colonia, ¿no? Es decir, en segundo punto. Y en tercer aspecto, y en un tercer aspecto importante, es que en esta yuxtaposición, Darío nos también busca encontrar o presentarnos una serie de comenta situaciones claras del momento actual, del momento actual, de la situación actual de los países en los que está viviendo. Y es algo que vamos también a ver en unos momentos con Darío. Si podemos avanzar un poquito las imágenes, Eleanor, if we can move the images a little bit further. ¿Por qué la exhibición se llama Encrypted Messages, mensajes cifrados? Es por esto. Quisiera que lo veamos. Podemos avanzar un poquito más las imágenes. Quisiera que nos detengamos en, por ejemplo, esta imagen. Veamos esta imagen. Let's just stay there. Es que detengámonos aquí. Esta es una imagen de un afiche, ¿no? De un afiche X, ¿no? Es decir, de un afiche de cualquier, como cualquier cartel en metal, pero que tiene tres agujeros. No puede ser unos tres agujeros, ok. Podemos pasar a la siguiente imagen.
vemos que los agujeros están hechos con bala, ¿no? Mensajes cifrados, encrypted messages, son bullet holes, exactamente, como han dicho algo aquí, como el señor Schwartz nos ha dicho ahí en el chat. Exactamente. Ya nos dice algo. Y exactamente, Darío ha cogido no cualquier cartel, ha cogido un cartel particular para poder dar cuenta de dar un comentario acerca de una situación particular que está sucediendo en la situación donde está viviendo. Darío, yo no sé si quisieras comenzar abriendo la cancha por ahí. Ok, bueno, primero me gustaría agradecerle a todas las personas que están involucradas en esta conversación. Sobre todo porque pienso que es una manera de ampliar la información y complementar un poco este diálogo con esta exposición en la galería de Almin Rich. Gracias, Eleonor, y gracias a todos en general por esta brecha y sobre todo a ti, porque creo que hemos tenido una conversación en los últimos años en donde ambos hemos tenido este diálogo en relación a nuestros contextos y sobre todo lo más interesante es qué es lo que justifica producir arte hoy desde estos lugares. Sobre todo cómo esto se suma a este gran espacio al que llamamos arte en general. Antes de responder tu pregunta, me gustaría comenzar hablando un poco sobre el eje que ha motivado mi trabajo en estos últimos 25 años prácticamente. Y el primero es la columna vertebral que mi trabajo siempre ha sido un diálogo abierto con la historia del arte universal desde estos contextos. Siempre me ha interesado esa relación entre colonia, entre historias oficiales, entre historias del arte universal y cómo esos contextos vienen y conforman todo un escenario y en alguna medida todo un circo al mismo tiempo, ¿no? En un inicio, a finales de los 90, me interesa mucho la idea del barroco, porque claramente es el primer movimiento artístico globalizante. Hay barroco en Guatemala, hay barroco en México, hay barroco en Filipinas, en Ecuador y en todas partes. El barroco fue ese primer momento en donde el mundo empieza a relacionarse entre sí y empieza a entender diversas posiciones en relación a las políticas y a las estéticas. A partir de ahí desarrollé una serie de objetos encontrados, como tú bien dices, cuyo interés primordial era generar espacios torcidos en relación a lo que implicaba. En las primeras piezas, a partir del 98, tomo vasos desechables y esta cultura que se insertaba en mi país, en un país que acababa de firmar la paz y que la idea de progreso era una apertura comercial al resto del mundo. Entonces tomo toda esta basura y la empiezo a trasladar a un territorio prácticamente más complejo que la idea de la espiritualidad, repensando en la idea de los nuevos ídolos que se están formando a partir de esas conexiones. Y ahí surge... Perdón. ¿Podemos ver esa imagen, la del vaso de McDonald's? El McDonald's Cup, sí. Sería buenísimo. Sí. Y a partir de esta puesta en escena, empiezo a resaltar unos elementos que para mí se repetían 500 años después. La idea de la teatralización, la idea de la conversión y la idea de generar nuevos ídolos para venerar. Siempre me interesó mucho estas conexiones y siempre me interesó mucho la idea de lo subalterno. A partir de ahí empecé a cuestionar mucho estas estructuras y a tender trampas históricas, por así decirlo. Porque esta pieza tiene todo el acabado de la laminilla de oro y el estofe
que se le aplicaba a la escultura colonial a finales del siglo XVI y o XVII. Uh-huh. Y me interesaba generar esta polaridad y este crash de imágenes, uh-huh. porque para mí la obra de arte era precisamente confrontar al espectador ante situaciones absolutamente incongruentes. Me parecía que había que reflexionar un poco sobre esta idea y sobre todo reflexionar sobre el pasado que es presente. Uh-huh. Y a partir de esto, empecé a trabajar un poco con la idea de la historia del arte permeando todos estos objetos que desechamos. Porque era una manera de llevarlos a un territorio prácticamente más consagrado y en donde ya no eran simplemente desechos, sino eran elementos más complejos en su estructura semiótica que podían dar diferentes lecturas. Evidentemente, todo esto era desde un espacio muy racional, pero al final estos objetos tenían algo que era muy particular. Eran objetos fácilmente reconocibles que la gente empezaba a percibir y a tomarlos en consideración desde otra perspectiva. Y creo que desde ese punto de vista me interesó mucho trabajar en esta línea en donde la historia del arte era el ingrediente de mi trabajo y esa conversación abierta que generaba muchas cosas. Uh-huh. Darío, solamente para decir ahí, agregar una cosa, es decir, era el año 98, era el año, eran los años, como tú bien dices, se había firmado la paz y llegaba el primer momento, entre comillas, que supuestamente llegaba la globalización, pero lo que tú estabas diciendo claramente con este comentario en torno al McDonald's barroquizado es que en verdad la globalización había llegado antes. Había Totalmente. Un comentario claro que sí. El barroco había sido el primer momento globalizador por un primer momento y en segundo lugar, pues, o sea que, es decir, y ese es el comentario que me parece interesante. Es decir, aquí está haciendo un comentario muy, muy pertinente al momento actual. Es decir, eso es lo que quería resaltar. Es decir, sí, fíjate que siempre. Sí. Perdón, llegaron a mí muchos libros a finales de los 90s que me parecían muy interesantes de ojear y de profundizar sobre ellos más que de ojear. Y era precisamente cuando Néstor García Canclini hablaba sobre la hibridación cultural uh-huh. y la idea de ciudadanos y consumidores. Uh-huh. Mi estudio siempre estuvo en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala y pude ver perfectamente cómo Guatemala pasa de ser una sociedad agraria a consumir productos innecesarios traídos de todas partes del mundo, de China, de Taiwán. Y me parecía interesante cómo los guatemaltecos percibían la idea de progreso. Uh-huh. Y realmente este comentario pertinente del que tú dices, era precisamente ese cortocircuito entre dos épocas aparentemente opuestas, pero unidas bajo las mismas caracterizaciones. Porque en este momento yo miraba en Guatemala un mismo proceso colonizante, solo que ahora, pues, los virreyes o los capitanes generales ya no vivían ni siquiera en nuestros territorios, sino el gran colonizador eran las transnacionales que proponían un ejercicio de vida. Los grandes colonizadores. Y me interesó ver precisamente cómo estas transnacionales llegaban. These transnationals would arrive and they would bring their structure. ¿Podemos regresar esto? Y pienso que aquí es donde empieza realmente el primer begins the first moment. Al pegar centro en estas ideas que estaban dando vueltas y en proponer una historia. We're proposing a story that hasn't changed in 500 years and that probably the only thing that changes are the actors. But the... Y entonces, a partir de esto, paso directamente, varios años después, a repensar un poco las funciones y las relaciones de las cosas y aparece la serie de mensajes cifrados. Uh-huh. Y esta serie, precisamente, es la que está exponiéndose en este momento en la Galería de Alvin Rich en Nueva York. Y es una serie que parte precisamente de esa conexión con la historia y con
todos estos elementos que se están articulando entre sí. Para empezar, podemos ir de nuevo a las primeras imágenes. Claro, a las primeras imágenes de la exposición. Cuando vengo a México y decido. I'm so sorry to interrupt. Heidi, the translator, is in the Spanish channel. Heidi, can you move to the English channel, please, for interpretation? Thank you. Sorry. Please continue. Okay. Mm-hmm. Okay. Can we go back to the first image, Eleanor, please? Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. Super. Great. Mm-hmm. Entonces, cuando vengo a México, me encuentro el trabajo de muchos artistas que trabajaron prácticamente con esta idea de empezar a percibir las cosas desde otro sentido. Y me encontré con el trabajo de Matías Geritz, que es un artista al que me parece muy interesante entrar en sus dinámicas y en sus pensamientos, mm-hmm. sobre todo cuando propone la idea especially de... when he proposes the idea of the emotional within the structure metal plates in his work with small holes that he distributes creating compositions, and he calls these when he died in the 1980s. I thought it was very interesting. Sorry, Heidi, you are still in the Spanish channel. Can you please switch over to the English channel so that you don't override the conversation in the Spanish channel? Yes, I'm sorry. Thank you. So sorry to interrupt again, Dario and Jose. Me interesó muchísimo esas conexiones que él hacía, sobre todo la idea de estos mensajes que no podemos entender. Desde that we can't understand. Empecé a coleccionar estos letreros que encontraba desde collect these signs that I could find from Mexico to Guatemala where me pareció muy interesante ver cómo la poética y la violencia podían convivir en un mismo espacio. Y se me ocurrió relacionar estos letreros con orificios con los mensajes cifrados de Matías Geritz. En estas obras, en realidad, lo que me interesaba era proponer cómo esta violencia que es tan normalizada en nuestros territorios forma parte de unos códigos que nadie puede entender, pero al mismo tiempo podemos comprender. Un balazo en un letrero puede ser desde un aviso de un pandillero por no pagar el derecho de piso, hasta un grupo de amigos tomando una cerveza en la esquina practicando tiro al blanco sobre los letreros. Uh-huh. Me pareció muy interesante cómo esa normalización de la violencia generaba otros códigos de conducta, porque creo que mi trabajo, a primera vista, siempre es un trabajo que puede llegar a seducirte. Pero cuando tú empiezas a abrir estas capas, aparecen lecturas más complejas y probablemente te genera un espejo donde te refractas de una manera en donde probablemente nunca tomaste en consideración lo que significa. Y esta serie obedece precisamente a estas primeras lecturas en donde hacía una analogía y una correspondencia entre estas obras de Matías Geritz, que son obras prácticamente modernas, y cómo esta idea de los balazos, de los mensajes que no entendemos, se transparentan y nos dan como relación estas obras que parecen ser primas lejanas, pero al final son realmente una vertiente muy parecida en todos los aspectos, en donde se comunican estos ejercicios de agresión, que evidentemente tienen connotaciones históricas más profundas, desde las agresiones a la superficie que hacía Lucio Fontana, pues hasta los ejercicios de intentar esconder la miseria del material a través de la aplicación del gran sueño de América, que fue el oro. Magnífico. Cuéntame, ¿por qué la radical y muy perfecto trabajo geométrico? Mira, esto es una idea muy personal y es una apetencia muy propia. A mí siempre me interesó, como te dije, la historia del arte. Lo he repetido en muchas ocasiones en esta charla.
Y hubo algo que me pareció muy interesante tomando en consideración la historia propia de mi país, de Guatemala. En Guatemala, pues, tenemos pintores fantásticos como Carlos Mérida, que tuvo una proyección internacional muy grande, que fue el gran artista geométrico. Pero en Guatemala ciudad, jamás tuvo tanto éxito la geometría en la época en donde se fabricó, precisamente porque había pues mucha resistencia. La gente seguía produciendo obras de arte barrocas en los años 40, imitando los tiempos gloriosos de la tradición virreinal, ¿no? Y me parecía interesante empezar a fabricar una modernidad al destiempo, fuera de lugar, fuera de época, que fuera realmente un colapso de formas. Entonces me pareció que era una solución interesante para estos carteles, para estos rótulos callejeros, hacerlos comportarse como figuras geométricas, como pinturas geométricas de los años, ¿qué? 40, 30, 60. Y me parecía interesante hacer coincidir las franjas y toda la construcción alrededor de ellas sobre los impactos de bala para realzar este ejercicio de violencia. Y me parecía que era una forma atractiva de poder proponer una modernidad parasitaria a destiempo y completamente fuera de lugar. Creo que la obra de arte está precisamente en ese ejercicio caótico de formas sutiles, limpias, que intentan esconder algo, pero que al mismo tiempo lo revelan. Entre más intentan esconder, más revela el gesto. Era realmente lo que me interesaba. Y me interesaba siempre esa conexión, insisto, con el barroco, que me pareció que hoy en día todos hablamos de colonialismo, pero hace 25 años había mucho interés sobre esto. Habían artistas como Adriana Barjao, que trabajó una serie de obras fantásticas relacionadas a esta idea de cómo irrumpe Occidente en este continente y cómo esa irrupción genera múltiples formas, nuevas culturas, nuevas lecturas y sobre todo nuevas formas de entender el mundo desde el mestizaje. Darío, ¿qué quedó de ese? Tú eres, digamos, uno de los primeros que trabaja este tipo de tú eres uno de los primeros artistas, entre comillas, contemporáneos, con ese rótulo de contemporáneo dentro de la América Latina y especialmente dentro de Centroamérica. ¿Cómo has visto el devenir de la contemporaneidad en América Latina? ¿Qué ha significado para ti en estos últimos 25 años? Ahora estás ya no en Guatemala, sino en quizás una de las ciudades más vibrantes de América del mundo, quizás en arte contemporáneo, que es el Ciudad de México. ¿Qué ha significado estos 25 años de carrera? Un sinnúmero de libros, y bueno, para que todo el mundo tenga claro, yo trabajé con Darío, el primer que hicimos con la Universidad de Harvard, sí. Bueno, mira, la pregunta es muy interesante y creo que podemos pasar mucho tiempo respondiéndola desde distintos ángulos. Creo que hay que tomar en cuenta los antecedentes a los que los artistas que venimos de Centroamérica tuvimos como referentes. Creo que no podemos olvidar el trabajo de artistas como Luis González Palma, como Moisés Barrios, inclusive irnos un poco más atrás, artistas como Luis Díaz, que generaron ideas y cuestionamientos alrededor. Nuestro amigo, el escritor, olvidé su nombre ahorita, Mario Roberto Morales, hablaba de algo que a mí siempre me pareció muy pertinente. Y decía que Guatemala, lamentablemente, posee los datos más terribles en relación a violencia, analfabetismo y estas cosas, ¿no? Pero que en algo Guatemala siempre ha estado al mismo nivel que las grandes ciudades productoras de arte. Y es en la elaboración de literatura y de artes plásticas. Y recuerdo perfectamente cómo los dos decíamos, ¿cómo podemos entender esto? Tenemos premios Nobel de literatura, un premio Nobel de literatura, tenemos artistas de la talla internacional de Carlos Mérida o del mismo González Palma. ¿Cómo se puede justificar que existan
estas reacciones culturales en función de un país, ¿cómo es que dicen? En vías de desarrollo. Uh-huh. Y te puedo decir que hay algo interesante, y probablemente hay una efervescencia en lugares como estos, y es que la historia no empieza en Guatemala a partir de su descubrimiento occidental. Tenemos ciudades que tuvieron la, perdón, civilizaciones que tuvieron la capacidad de producir cultura y producir pensamiento. Uh-huh. Los mayas son una de las 5 culturas civilizatorias que tuvo la humanidad, que tuvo la capacidad de trasladar sus pensamientos a un lenguaje escrito para poder heredarlo a las futuras generaciones. Eso es algo interesante que podemos entender mucho el contexto desde México hasta Honduras, donde se desarrolló Mesoamérica con una probable población de 25 millones de habitantes en el periodo clásico. Claro, lo mismo que lo llevó a su extinción prácticamente. Pero estamos hablando de grandes ciudades productoras de conocimiento. Entonces, creo que en el momento actual, es verdad, yo empiezo en alguna medida con esta palabra de contemporáneo en mi contexto, pero creo que esta producción es parte de la esencia misma del país. Estas ciudades siempre están generando pensamiento constantemente, siempre están generando dudas y siempre están, sobre todo, generando respuestas. Creo que hoy en día Guatemala tiene una producción artística absolutamente estimulante, y creo que lo más interesante es que la apertura en formato y pensamiento del arte conceptual ha hecho que artistas indígenas se incorporen con una habilidad increíble. Uh-huh. Y este arte hoy en día lo podemos ver en todos lados. De hecho, está siendo coleccionado por estas grandes colecciones de arte en donde están incorporando esta voz que hacía falta en ellas, lo cual me parece fantástico. Creo que artistas en América Central como Priscila Monge también o Joaquín Rodríguez del Paso, pues lograron y logramos, mejor dicho, porque me incluyo en esto, abrir esta brecha para que todo hoy en día tenga una mayor fluidez y entre dentro de un perímetro de consecuencia, que todo es reaccionado a todo y todo es una... A ver, para decirlo en palabras más específicas, creo que lo que está sucediendo hoy es... no fue el fin de un propósito cultural, sino es la consecuencia de algo. Y es esa consecuencia de muchas historias, muchos pasados y muchas conexiones tratando de conformar lo que hoy llamamos Guatemala. Uh-huh. Uh-huh. Río, ¿cómo ha sido la recepción de la obra? Es decir, una de las cosas interesantes que tiene la obra, y quisiera volver a ella, por la parte formal. Quiero regresar a la parte formal, que es algo que te interesa mucho. Mucho de tu obra, y volvemos a lo del vaso de McDonald's, regreso al vaso de McDonald's, regreso a estos carteles, regreso a todas las obras que tienes, básicamente. Es decir, una vez más, lo que tengo es un objeto a punto de deteriorarse. Este vaso yo no sé cómo se conserva. Es decir, era un vaso pues de esos que están hechos para ser descartados. Sí. ¿No? Pero te puedo decir que el plástico tiene 500 años de vida, la intemperie se tarda 500 años en deteriorarse, imagínate. Claro. Pero voy al hecho de que son, es decir, y los carteles, por ejemplo, están corroídos, y sin embargo lo que hay, lo interesante es que lo corroído tiene como contraparte una hermosa capa, perfecta capa geométrica. Sí. ¿No? Es decir, y eso es lo que logra crear ese efecto tan hermoso. Una geometría perfecta y una erosión de la realidad al mismo tiempo, ¿no? Es decir, y eso es lo que crea, a mi manera de ver, esta muy bonita juxtaposición, en la cual lo que tienes es básicamente un objeto que por un lado es realidad y por otro lado es casi ideal, de alguna manera. Sí. Bueno, tengo que decirte que si vamos a hablar de la forma y de la parte técnica, tuve estudios de restauración y conservación. Eso me hizo llegar a los objetos
y aplicarles prácticamente un estancamiento en su proceso de deterioro. Uh-huh. Entonces... ¿Tú sabes cómo tratar esos objetos? Sí, sí. Por ejemplo, los rótulos, sí, claro. Can we go to the one of the images of the first one of the images of the show? Thank you. Eleanor, please. Yeah. Y uh-huh. y entonces estos objetos, las piezas iniciales o todos los objetos de patinetas y todo lo que uso, uh-huh. al principio hay que parar su proceso de deterioro, y este proceso de deterioro se hace cuando es metal aplicando paraloid B74 o B78, y con eso las piezas ya no siguen su proceso de corrosión, y ahí puedo empezar a trabajar el soporte. En el trabajo que hago ahora me interesa mucho la historia del objeto, me interesa cómo este objeto estuvo cumpliendo una función, y luego pasamos a lo que se le llamaría el valor de cambio. Cuando este objeto deja de ser un objeto utilitario desde un plano normal y se traslada al ejercicio artístico. Yo siempre he pensado que las sociedades se definen más por los objetos que desechan que por los que producen. Uh-huh. Y en ese ejercicio me interesa mucho este volver a la vida desde otra dimensión, ¿sabes? Desde otra perspectiva. Y poder mostrar y anular al mismo tiempo esa utilidad que tuvo y llevarla a un territorio pues más complejo de reflexión, ¿no? ¿Por qué en este momento un letrero que debería ser tirado a la basura tiene un valor cultural? Uh-huh. Porque es depositario de las reacciones, del pensamiento y de la intención de una sociedad. Uh-huh. Y creo que a partir de esto es donde empieza realmente esta segunda vida del trabajo. Yo soy de la idea que en realidad yo prefiero lanzar estos objetos para que tengan muchas lecturas, muchas percepciones, y que la construcción de la obra sea en dimensiones más complejas, que trabajar directamente reproduciendo o recreando las situaciones. No soy muy partícipe de ilustrar las cosas. Yo creo que el arte es una lectura compleja, amplia, que tiene la capacidad de devolver la mirada hacia aspectos que no hubieras visto antes si no hubiera sido a través de ese punto de anotación. Uh-huh. Cuéntame un poquito cómo llegas a acumular tantos carteles. Bueno, tú me conoces, sabes que soy compulsivo. Bueno, hay parte compulsividad contigo. Compartimos algunos pequeños, ¿cómo les llaman ahora? Heridas de la infancia. Heridas de la infancia, claro. Sí, claro. Pero no, sabes que empecé a verlos y de hecho me gustó mucho cuando me enteré que las personas que compran carteles para coleccionarlos, uh-huh. cuando tienen balazos o golpes ya no les interesan. Entonces, pues a mí todo lo contrario, porque los golpes, los balazos y toda esa historia del objeto lo hace mucho más interesante. Y empecé a coleccionarlos y cuando pues todos los vendedores aquí de la Lagunilla y de estos flea markets me conocieron, me los guardaban. Y porque claro, esos ya no tenían un valor para el público a los que ellos se los vendían. Uh-huh. Y empecé a juntarlos, y luego me topé con una gran pieza de Matías Geritz que se encuentra en el Museo de Arte de Monterrey. Creo que debe de ser de los años 70 probablemente. Uh-huh. Y fue donde hice la conexión entre los agujeros de bala y las agresiones que Matías le hacía a las placas de metal. Y fue donde hice como esa conexión también cuando empecé a ver cómo funcionaba la idea de la agresión al soporte. Y creo que lo que más me interesó de ese ejercicio fue que en este caso yo no lo agredía, sino la agresión ya estaba. Y que mi, entre comillas, trabajo como artista consistía en rescatar este objeto
y en aplicarle esta laminilla de oro perfecta que nos recuerda todas estas fantasías del dorado, estas ideas de codicia que siempre estuvieron muy de la mano en el Nuevo Mundo, e inclusive en Estados Unidos, la fiebre del oro, ¿no? Entonces me parecía interesante hacer esta misma operación que hicieron los escultores barrocos, de cubrir la madera, un material no tan noble, con el esplendor del oro. Y eso me recuerda mucho, es decir, tú ya habías recogido en tu obra escultórica momentos de violencia que habían creado escultura previa. Es decir, hay una obra que ustedes pueden ver en la página web de Darío o en sus libros, que son bumpers, que sí, son básicamente parachoques, que se llaman, o no sé cómo le llaman en otras partes de América Latina, pero son básicamente la parte delantera de un auto que ha sido básicamente, ha tenido un accidente automovilístico. Y básicamente lo que hace Darío es le saca, o sea, encuentra estos bumpers, estos parachoques, estos parte delantera, que ya está completamente deformado por la violencia del choque, y los recromatiza. Es decir, la escultura está hecha a partir de la violencia del choque, del golpe mismo. Es muy parecido a básicamente conservar los agujeros de los balazos en estos carteles. Una vez más, lo que haces es básicamente simplemente recoges el objeto encontrado, entre comillas, tal como está. Lo que ha dado la forma ha sido la violencia de del espacio, la violencia, sí, de la situación en la cual está como a nosotros mismos, México. Como a nosotros mismos, esos golpes nos han dado la forma. Claro. Como una piedra, como un escultor clásico, con un martillo y un cincel, golpeando la piedra para darle forma. Esta serie de parachoques para mí es muy importante, y casualmente, por alguna razón, mira, estamos hablando de las dos series que desarrollé en México en estos 5 años. La serie de los letreros con balas y la serie de los parachoques. Los parachoques fue una serie que me pareció muy interesante y muy pertinente, y tuvo que tener sentido en México, tomando en consideración el volumen de la ciudad y el tráfico vehicular que tiene. Cuando yo iba por la carretera, vi una cantidad de accidentes tremendos y me puse a pensar que realmente estos bumpers, que se utilizan básicamente para evitar lesiones mayores, eran lo que más daño le hacía a los autos y a los conductores. Y me puse a pensar que este golpe, este crash, este impacto, realmente tenía mucho sentido en el ejercicio de la obra de arte. Porque a la hora de extraer este bumper después del impacto y volverlo a cromar tal como salió de la fábrica, era una forma de incorporar toda esta historia dentro del elemento, dentro del objeto. Y es una misma forma de poder volver a pensar la violencia y la poética en un mismo formato, en un mismo espacio. Es como la poesía. Seguramente es una manera de poder entrar en territorios duros, encarnizados, desde una perspectiva, desde un formato de contemplación diferente. Magnífico, magnífico. Creo que Chloe está diciendo si queremos... La gente que por favor ponga sus preguntas en el chat, pero nosotros seguimos conversando, pero la gente que comienza a poner sus preguntas, que después de un rato vamos a comenzar a tener las preguntas. Yo quería pasar a esta serie que se llama Juegos de Mesa, que no está en la exhibición, pero que también demuestra quizás un poco, y es algo último que estás haciendo, pero que demuestra también tu facilidad para poder básicamente transformar una vez más cualquier tipo de objeto en una suerte de abstracto, es decir, de lenguaje abstracto. Es decir, estas son mesas, básicamente. Son mesas plegables. ¿Perdón? Son mesas plegables. Son mesas plegables que uno tiene en la casa, pero que le diste la vuelta, la recromatizaste
y salió una obra. Cuéntanos un poquito de esta obra. Pues esta serie que está precisamente en este momento, estoy puesto en ella, es una continuidad, obviamente, de las piezas relacionadas con los letreros. Estas mesas, pues, son las que usan en las taquerías, en los restaurantes, en las cervecerías, en una onda bastante popular que todo el mundo estamos familiarizados con ellas, pero bueno, también fueron parte de algún tipo de situaciones interesantes, porque había una que tenía un balazo. Las otras, pues la bala no fue tan grande y no las perforó porque son muy duras. Pero me gustó mucho este ejercicio de forma, de continuidad, que era una manera de dialogar abiertamente con los letreros de la misma manera. Era una continuidad a esta estructura y era como volver a jugar con estos ejercicios de forma, de agresión y al mismo tiempo, pues, una manera de volver a pensar todo lo que he estado haciendo en un formato bidimensional prácticamente, como los letreros. Puramente abstracto, vuelves a la pura abstracción minimalista casi. Sí, fíjate que es curioso porque yo hace muchos años cayó a mis manos el manifiesto suprematista de Malevich y lo leí y me pareció muy curioso, muy pertinente hacer una observación al respecto, porque Malevich prácticamente en el manifiesto afirma de que la cultura occidental ha llegado a tan nivel de sofisticación que ya no necesita copiar la realidad, sino crear la realidad misma dentro de la pintura. Y esto, pues, es algo hecho hace, ¿qué? 110 años aproximadamente, que el señor hizo este manifiesto y empieza el arte suprematista, pero me parece bastante imprecisa su observación, porque las culturas en América Latina, desde la cultura inca hasta la cultura maya, la cultura olmeca y todas las culturas prehispánicas, tenían una relación bastante próxima con la abstracción. Había una relación prácticamente del día al día con este ejercicio. Lo podemos apreciar en los textiles, en la cerámica. Y dices tú, a ver, estos ejercicios de abstracción no se inventaron en la Rusia en 1913. Son ejercicios más antiguos que fueron llevados magistralmente a todo lo que hoy puede, mejor dicho, a todo lo que sobrevivió de estas culturas. Y me parecía interesante, pues, hacer esta anotación, y por eso es que he estado más encaminado hacia resolver mi trabajo desde una perspectiva más geométrica, más abstracta, que desde una perspectiva figurativa. Me siento más confortable con este pensamiento. También probablemente mi formación primordial fue como arquitecto. Entonces, estos procesos abstractos no son ajenos a mí, sino son parte de mi vocabulario con el que me siento confortable hablando, pues de la misma forma que preferí que esta conversación fuera en español y no en inglés. Me siento más cómodo con las palabras que utilizo y la relación de las ideas. Sí, pero sin duda, pero creo que el chiste aquí, tú, es el desparpajo y sobre todo la gracia que sale a partir de lo pedestre que son las mesas, es decir, de lo diario que son esas mesas, de lo, o entre comillas, ordinario que pueden ser. Es decir, es básicamente una, es decir, uno podría pensar en la abstracción, pues, o sea, es sofisticada y qué sé yo, entre comillas, y aquí tú volteas una mesa cualquiera y sale una cosa abstracta, o sea, yo muy bien hecha nos, y muy bien formada, un aspecto. Ahí nos vamos un poco a lo que decía nuestro amigo, nuestra amiga Santa Teresa de Ávila. Hay que hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Sí, no, o sea, quedó, esa es parte quizás de toda tu poética de alguna manera, ¿no? Es decir, encontrar en el objeto más ordinario un comentario muy potente. Fíjate que, pero dime qué no hace la literatura o el arte. No, sin duda. El arte hace eso. No, sin duda alguna. Convertir todas las vivencias, toda la experiencia
todo lo ordinario de la existencia y llevarlo a un ejercicio más complejo de percepción. Y ahí es donde entra algo maravilloso que los seres humanos tenemos, que es, en realidad, la sensibilidad. Yo creo que al final, algo que yo siempre he buscado con las personas es esa complicidad de sensibilidades. Por eso es que la mayor parte de mis amigos son escritores. Siempre me ha interesado mucho este ejercicio en donde toda esta experiencia de vida tiene un sentido más allá del sufrimiento, o de la alegría, o de la felicidad. Y es una experiencia que trasciende los formatos y nos lleva a situaciones más complejas, a lecturas que, vuelvo a repetir la idea, te devuelven la mirada hacia aspectos que si no hubieras tenido estas fuentes, nunca hubieras vuelto a ver. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es decir, yo diría más bien, yo lo complementaría solamente con decir que el buen arte o la buena literatura es lo que hace eso, ¿no? Es decir, no cualquiera, ¿no? Es decir, y creo que ahí está la gracia de poder encontrar esa magia en esos objetos, o sea, en esa, entre comillas, ¿no? Es decir, objetos tan, entre comillas, pedestres, porque creo que esa es la magia que se logra en estas obras. O sea, esto es, sale de la nada, ¿no? Pareciera que saliera de la nada, ¿no? Y sale, y ¿sí? queda muy bien, ¿no? Es decir, quisiera regresar como para ir cerrando, pues nos quedan 5 minutos nada más entre tú y yo, y luego abrimos al público. Es decir, pero quisiera, we can go back to the first, to the first images, las primeras imágenes al show, para ir cerrando con las últimas primeras imágenes, perfectamente. Quisiera que hablemos de esta imagen de cuatro carteles perfectamente, es decir, de un poquito más allá de las obras en sí separadas, sino de la coreografía de la exhibición, del show en sí, o del show coreográfico, de la coreografía del show. Sí. Cuéntame un poquito de cómo la pusiste en conjunto y qué fue lo que se te ocurrió como para poder armarla en coreográficamente. Mira, la verdad es que me gusta la palabra de coreografía en lugar de museografía. Tiene mucho sentido, ¿eh? Siempre sí, sorprendes, claro. José, siempre sorprendes. Realmente traté de usar estas obras que todas tenían conexiones abiertas con las formas geométricas de la tradicional escuela geométrica. Por ejemplo, estos 4 elementos que forman prácticamente una X. Yo hice una clara anotación con la cruz negra de Malevich. Me interesaba muchísimo esa conexión porque me parecía que era una forma de abrir la conversación a todas estas historias desde Centroamérica y México hacia el resto del mundo, conectados a través de la historia del arte universal, a través de formas puras. Realmente la coreografía, como tú le llamas, es una conexión entre formas geométricas yuxtapuestas con formas publicitarias populares de esta región. Siempre me ha interesado, José, esa conexión, sobre todo, cómo se determina lo culto y lo popular y cómo entra esto dentro del territorio de la cultura. Siempre me ha parecido muy importante estas conexiones, siempre me han parecido pertinente desdibujar estos límites, porque me parece que si queremos un mundo más amplio, distintas formas de vistas de las cosas, lo primero que tenemos que hacer es desdibujar estos conceptos arcaicos sobre estas construcciones sociales sobre lo culto y lo popular. Yo pienso que cada día me siento menos confortable con estas ideas muy del siglo XVIII, por cierto, que hoy en día ya no tienen mucho sentido en la construcción de estas nuevas identidades a las que nos estamos enfrentando. ¿No te parece? Claro. Definitivamente. Y la coreografía o la museografía, pues se hizo en función de estas formas puras lineales, que todas tienen diálogos entre sí, que todas tienen ciertas relaciones y que son formas básicas, pero esto simplemente es un distractor, porque lo que yo quiero es captar la atención
llevar al espectador a la pieza directamente y que el espectador empiece a descubrir todos los mensajes cifrados que están puestos en las láminas. Todas esas historias que yo, ellos y yo jamás vamos a conocer, pero que están ahí, que son parte de nuestro imaginario, que nos conducen a pensar nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, y probablemente lo más importante, y probablemente lo que a mí más me interesó cuando vi en conjunto la exhibición es volver a pensar, he dicho como 4 veces esta frase, pero me interesa muchísimo, sobre todo viviendo en este territorio, es cómo la violencia y la poética conviven en un mismo lugar. Perfectamente, perfectamente. Bueno, estamos ya sobre las 2 de la tarde, es momento para poder abrirlo a preguntas. Yo creo que tengo aquí una pregunta de... A ver, yo no puedo ver las preguntas. Mejor sí, velas tú y me dices, ¿vale? Perfectamente. Chloe, should I read the question of Mr. Schwartz? I'm going to... you, Eleanor, you I'll go ahead. I'll help out with the Q&A. Okay, great. Okay. Thank you so much, Darío and José. Muchas gracias, Darío y José, y a nuestros traductores por este increíble diálogo. Ha sido maravilloso escuchar de esto. Gracias, Darío. Gracias, José. Tenemos algunas preguntas de la audiencia hoy, y la primera de ellas viene de Schwartz. Y gracias, Eleanor. Gracias por darnos el tiempo de estar aquí, por ser la anfitriona. Mi pregunta es tu objeto de transformar estos objetos a través de un proceso casi alquímico, hacer poderosas metáforas y la proposición de que todo crecimiento, tanto cultural como el espiritual, es a través de sustraer y añadir. Conexión entre la historia del objeto, la pátina del tiempo y esta nueva vida que le estoy dando. Creo que la primera fase es detener su deterioro, porque en el momento que está, lo que el objeto ha dicho, ya lo dijo. Ahora me toca a mí combinarlo con otra estructura y hacerlo hablar desde otra perspectiva. Creo que esa parte para mí es muy importante. Gracias por la pregunta. For that question. Yeah. I would like to ask a question, Darío. Yo quisiera hacer una pregunta, Darío. Yo me pregunto de cómo tu trabajo y sus tópicos son recibidos de forma diferente en los Estados Unidos y, por ejemplo, en Guatemala y otros países latinoamericanos donde tú muestras tu trabajo. Es una fantástica pregunta. Yo pienso que las respuestas de los contextos siempre tienen sus propias historias como antecedentes. Mostrar mi trabajo en New York, generó respuestas y preguntas diferentes a las respuestas y preguntas que genera en América Latina. Pero creo que todas siempre están relacionadas entre sí. Pienso que el ser humano al final de cuentas es uno. Y los deseos y las apetencias siempre están absolutamente en la misma dirección. Sin embargo, creo que estas piezas tienen la habilidad de poder hablar de todas estas cosas que desde otro lado no podrían hablarse. Creo que de entrada, en ambos contextos, podemos pensar en estas piezas como portadoras de significados. Por ejemplo, tuve otra exhibición en Dinamarca, en la galería de Nils Stark, el año pasado. Y la gente estaba conmocionada y muy asustada sobre los impactos de balas sobre las piezas.
Y me pareció muy interesante porque luego hice un par de Open Studios en mi estudio de México y mucha gente me hablaba sobre, ah, no, tienes que buscar más letreros en tal ciudad porque ahí son mucho más agresivos y le pegan más balazos a los letreros. Entonces, es muy interesante cómo las percepciones del público están relacionadas mucho sobre sus contextos respectivos. Supongo que para un danés, nunca en su vida probablemente ha visto un arma. Pero en México es bastante familiar ese ejercicio. Entonces, creo que las perspectivas siempre son amplias, son diferentes, pero ninguna se aleja de la idea original del proyecto. Thank you. That makes a lot of sense. Thank Gracias. You so much. Eso tiene mucho sentido. Other question? So ¿otra pregunta? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor levanten la mano o envíen un mensaje al chat, pero si tenemos una pregunta de fan ahora mismo. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, José, por esta conversación. Ustedes saben, este pintor visionario que yo admiro muchísimo se llama Alf Jensen. Él nació en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, al principio del siglo, y de alguna forma estudió con Hans Hofmann en Múnich antes de que Hofmann se mudó a Nueva York en los 30. De todas maneras, él viajó mucho y finalmente se mudó a Nueva York en los 50 y no pudo involucrar expresionistas. Y yo diría, ustedes, en su vida, al final de su vida, en los 60, que él había descubierto, había leído todo, sus recuerdos, el calendario maya, que lo transformaron para llegar a su propia madurez y a su estilo en la vida. Pregunta es similarmente aplicada a otra. Hablando de Floris Lamec, que una vez dijo, la inteligencia es internacional, la estupidez y arte es local. Es muy divertido y yo sé que en mi propia visita a mi país, Vietnam, por ejemplo, me acuerdo en mi juventud que para comprar una Coca-Cola costaba 10 veces que tomarse un jugo, un agua de coco natural. Y todo ha cambiado tanto, pero estoy pensando en el contexto de su propia abstracción y estoy de acuerdo que ya es en su propia cultura desde hace mucho tiempo, pero estoy pensando en la idea de reciclar, de reusar y ser y de estar preocupado por la cultura de Occidente, el minimalismo, ¿sí? ¿Cómo usted medía el minimalismo? Pregunta del consumo, de la basura y del medio ambiente y de la preocupación por el medio ambiente. Paula, tu pregunta es una pregunta y observaciones muy pertinentes y adecuadas. Pienso que es muy complejo explorar a profundidad todas las direcciones y las aristas que has dicho, pero pienso que es muy interesante analizar estos preceptos y estos conceptos en relación a toda la información que recibimos todo el tiempo en relación al éxito, en relación
a una conducta exitosa y lo que implica ser feliz y lo que implica progreso. Por ejemplo, Guatemala, después de la firma de la paz, como lo dije anteriormente, se abrió al mundo y empezó a ser invadida por objetos sin mucho sentido, que estaban en la calle y que proponían la idea de un país desarrollado. Empezaban a ver por la calle muchos objetos como patinetas que pocas veces se miraban. De hecho, las patinetas empezaron a circular probablemente en los 80s y los chicos de mi edad, cuando éramos jóvenes, a finales de los 70s, jugábamos bicicleta. Y había uno que otro con una patineta por allí, pero que nadie la sabía usar porque eran muy peligrosas. Pero luego, en los 90s a finales, con la apertura de los mercados, con todas las negociaciones que se hizo, Guatemala empieza a ser invadida por objetos que proponían un estatus diferente a esta idea provinciana que teníamos de ser guatemaltecos. Y entonces, todo el mundo empezó a comprar lo que implicaba estatus a nivel social. La gente iba a comer a McDonald's porque eso implicaba ser cool. Y empezaron a tener otro tipo de relaciones con las culturas que estaban proponiéndonos en la televisión, en las revistas, en los discos de música, una manera de estar actualizados. Y entonces empieza a haber una transculturación, que es algo bastante interesante, porque podemos verlo negativamente, pero por otro lado podemos ver algo muy interesante y es, como tú mismo decías, lo local que se convierte en estos ejercicios. Porque al final son ingredientes que entran al repertorio, pero que al final no son asimilados tal cual, sino son simplemente esto, ingredientes culturales que aparecen y no desplazan radicalmente las culturas. Algo que me parece a mí muy interesante de México es que en México las cadenas de comida rápida son muy escasas. La gente sigue yendo a comer a la taquería donde venden tamales y tú ves los tacos y están llenos todo el tiempo, pero pasas enfrente de los restaurantes de comida rápida y hay gente, pero no tanto. Es muy interesante porque por mucho que estas cadenas de comida rápida han querido entrar en la población inventando tal vez el Mac Guacamole, no llega, porque la gente prefiere ir a la taquería a comer el guacamole porque va a haber más picante, más tortillas y qué sé yo. Pero creo que es interesante ver cómo el mundo está repartiendo este juego de cartas. Acuérdate, al final de cuentas, la publicidad es el que reparte las cartas, pero quien las juega es uno. Uno tiene control sobre ese juego. No sé si José tengas algo que añadir, porque la pregunta era muy interesante. No. I mean, I think that, you know, that one of the great things that Darío does, and I love the question, is that me encanta la pregunta y precisamente de esta coyuntura particular, este híbrido de hacer un comentario especialmente sobre una mezcla de señales de una cosa. La caja de cornflakes, el vaso de McDonald's y todas las cosas que se están haciendo en estos años. Estoy hablando en inglés, ¿está bien? Sí, creo que sí puede ser, está bien. Pero eso es precisamente las señales que
estos son trabajos de arte que muestran estas distintas capas en las cuales él está trabajando, todos estos repertorios en los que está trabajando. Una cosa particular tiene estos registros diferentes. Estos son objetos que muestran Guatemala situada en el 98. Ellos hacen un comentario muy particular. La globalización no empezó allá. Empezó en el periodo barroco, hace 500 años. Esos balazos dicen algo particular o algo sobre la violencia. No son objetos que son apropiados por ninguna razón o porque sí. Ellos tienen un comentario muy específico sobre la violencia política, por las realidades geopolíticas muy particulares que tenemos que sufrir en Latinoamérica. Veo que hay varias preguntas de GE. Tiene una pregunta muy interesante, la podemos ver en el chat. Verónica also, Eleanor is the one who handles this thing. Okay. Oh. Eleanor es la que maneja esto. Okay. Thank you. Thank you for that question, Fong. That was great. I will now read something that Erica wrote in the chat. Escribió, Erika escribió en el chat. Tal vez usted puede responder. Conversar de la transición de los artículos deportivos a los materiales con una conversación político-social de México, al igual que la relación entre ambos tipos de soporte. Fantástica pregunta. Al final, los objetos deportivos que utilizaba en un principio tienen las mismas connotaciones que las imágenes publicitarias con las que estoy trabajando ahorita. Los objetos deportivos siempre me interesaron por lo que implicaban dentro de un contexto social y político en lugares como mi país, Guatemala. Siempre me interesó de los objetos políticos la idea de victoria y derrota en un mismo lugar. Cómo esto definía las nuevas sociedades contemporáneas y cómo este ejercicio de ser el ganador era muy importante en la elaboración de la imagen del éxito. Me interesaban los bates por la habilidad dramática que tenían de ser un objeto deportivo o un arma para golpear a alguien. Siempre me interesó esa dualidad del objeto. Y creo que mi trabajo con los objetos deportivos siempre tuvo una connotación relacionada a la violencia al mismo tiempo. Porque para mí era violento ver cómo en los partidos de fútbol, de fútbol soccer o fútbol americano, era un ejercicio de agresión constante y era una idea absolutamente construida sobre lo que implicaba el éxito y la derrota. A mí me interesaba, con mis obras en este momento, crear esculturas donde no hubieran perdedores ni ganadores. Habían personas jugando de otra manera. Y el juego era, simple y sencillamente, ponerse a reconfigurar estos códigos y volver a repensar todos estos espacios. Pero siempre la violencia ha sido un punto fundamental en mi trabajo que ha ido avanzando consecuentemente en relación a los objetos que elijo para poder hablar sobre esto. Creo que cuando era más joven estaba más relacionado con estos objetos deportivos por distintas razones, pero sobre todo porque mi estudio estaba cerca de un lugar donde fabricaban todas las copias falsas que nadie podía comprar en otro lugar. Entonces me interesaba mucho conseguir estos balones de fútbol Adidas que eran falsos. Me gustaba mucho todo esto que circulaba alrededor, estas nuevas economías, estas transacciones, y probablemente siempre traté de trabajar estos ejercicios desde una forma muy seductora. Me interesaba mucho ese ejercicio, la seducción como un gancho para captar la atención. Ahora, con el tiempo, probablemente me he vuelto menos seductor, pero más específico y más focalizado, y probablemente ya no me interesa tanto estos ejercicios de
objetos producidos masivamente, sino he encontrado más interés en estos objetos con historia y con historias que uno puede construir. Pienso que es otra forma de poder ver lo mismo desde distinto ángulo. Gracias, Darío and Erica, for that amazing question. Gracias, Erika. I think our final question will be from Veronica. You should be able to unmute. Última pregunta va a ser de Verónica. Tengo una pregunta sobre el mundo tan extensa de manualidades y textiles que vienen de Guatemala. Sí. Y me parece bello la parte folclórica y quiero saber si estas piezas podrían estar en una galería de arte. And that's my question is about the wonderful. Mi pregunta es sobre el arte, el folclore de Guatemala, los textiles y si esas piezas podrían estar en una perspectiva interesante, en una galería de arte. Súper buena pregunta. Hace un momento hablaba precisamente sobre cómo se definen los límites entre lo culto y lo popular. Creo que desde Chiapas a Guatemala, inclusive en Oaxaca, hay una tradición fantástica de personas que han elaborado, que elaboran textiles de una manera prácticamente matemática. O sea, cuando tú ves un textil, ves matemática pura. Es interesante cómo estas cosas adquieren connotaciones y cómo adquieren contenidos al mismo tiempo, porque mucho del trabajo de los tejedores está muy relacionado con códigos que se repiten geométricamente alrededor de los diseños que quieren decir algo. Realmente es muy complicado hoy en día hacer estas diferencias, pero para mí cualquier manifestación humana que tenga como intención trasladar información y hacernos ver el mundo de otra manera, definitivamente puede ser considerada una obra artística. Gracias por tu pregunta. Gracias. Gracias, Veronica. Gracias, Darío and José. Again, we have a tradition here at the Rail of concluding our community events with a poetry reading. Terminar nuestras reuniones con poesía y quiero darle la bienvenida a la poetisa del día, Marian Argel. María Argel creció en Montelíbano, Colombia. Ella estudió literatura en Bogotá y es ahora está haciendo su maestría en escritura en español en NYU. Y está trabajando en su primer novela. Y Enrique es un arquitecto, escritor e intérprete. Él ha trabajado varias revistas y es editor de Kuzark.com y escribe pequeñas historias y traduce e interpreta. Muchas gracias, María y Enrique, y les doy el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Thank you very much, Elinor, and everybody here. Voy a leer de una vez, pero antes quiero saber si está el sonido listo, si todo está okay. Sí, okay. Bueno, muchas gracias, Darío. Ha sido muy interesante escuchar esta charla y José. Yo quise escribir un poema con base a la exhibición y lo titulé de la misma manera. Gracias. Entonces aquí voy. Mensajes cifrados. Tengo el recuerdo de una ruta pueril, polvorienta con reverso de oro. Los hierbajos y las personas de la orilla percudidos. Las familias en moto escondidas en pañolones blancos percudidos. Sus reversos eran de oro. Los refrescos en esa ruta estaban siempre calientes y la cara del loro en los paquetes de yupi se había velado por el olvido. Quizá el reverso de la puerilidad en esas rutas era siempre de oro. Quizá había manchas que transcurrían perfectas por encima de aquella ruta familiar y semanal, superpuestas a cualquier curvatura o bache,
manchas inmaculadas por sobre las manos de mi madre, que iba en el asiento delantero pelando naranjas para su desayuno, por sobre el estuche de los CDs y de las canciones allí grabadas, villancicos, vallenatos, manchas de oro paralelo, transversales al sueño, al calor, a la rasquiña en el cuello, a los residuos de yupis en las comisuras de mis labios. Oro omnipresente. Cuando llegábamos al patio de la casa de mi abuela, estaba en el balón de cuero. Se manifestaba como una pequeña hemorragia de metal, como un ojo dorado, pupila contenida sobre pellejo. Nos veía jugar. El fusilado era nuestro juego favorito. Sobre la tierra escribíamos nuestros nombres y llevábamos la puntuación. Jugábamos descalzos. La circunferencia de oro era tan intacta sobre el balón que parecía más bien un haz de luz que venía del cielo, incapaz de percudirse como nuestras pantorrillas. Lo pateábamos, nos golpeábamos con él, lo lanzábamos al cielo, caía en charcos si había llovido. El oro ileso, magnífico, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, y sin embargo estaba ahí, oro, todo entrañas de oro. Si hubiéramos abierto el balón, todo el tuétano dorado nos habría espantado, oro. Nos llamaban a almorzar. El balón en medio del patio quedaba mirando al sol, oro caliente. Hacíamos la siesta, nos olvidábamos un rato, oro. Quizá había trazos paralelos de oro en aquellos viajes dominicales. Quizá no lo veía, pues se escondía al reverso, en la parte oculta de la hierba, en la que miraba de frente a la sombra. Quizá era muy ingenua, yo, oro, y la refulgencia era más bella que cualquier otra cosa. Gracias. Okay, thank you one more time to Chloe, Caroline, Elinor, and Darío and José for the talk, and thank you to Maria for the invitation to translate one of your beautiful poems. I'm gonna now read a translation of Maria's verses. Encrypted messages. I have memories of a pale, dusty road with a gold back. The weeds and the people on the roadside, soiled. Families on motorcycles, hidden under big white shawls, soiled. Their backs were gold. Sodas on that road were always warm, and the parrot's face on Yuppie's wrappers faded away due to oblivion. Perhaps the back of childhood on those roads was always gold. Perhaps there were stains flawlessly flowing over that weekly and familiar road, overlapping any curve or pothole, immaculate stains above my mother's hands, who used to sit up front, peeling oranges for breakfast above the CD wallet case and the songs recorded there, Christmas carols, vallenatos, parallel gold stains, perpendicular to sleep, to heat, to the neck itch, to the yuppie's remnants on the corners of my mouth. Omnipresent gold. When we arrived at the patio inside my grandmother's house, it was on the leather soccer ball. It showed itself as a small metallic bleed, like a golden eye, contained pupil over skin, watching us play. The executed was our favorite game. On the dirt, we wrote our names and kept score. Barefoot, we played. The gold ring on the ball remained so bright, it resembled more a beam of light, unable to be soiled, unlike our calves. We kicked it, struck each other with it, threw it up into the sky, watched it plummet into puddles when it rained. The gold intact, magnificent, nothing to do with what was happening. And yet it was their gold, its guts all gold. If we had opened the ball, its golden core would have scared us
goal. They called us for lunch. In the middle of the patio, the bow gazed at the sun, scorching gold. We napped, forgot, for a moment, gold. Perhaps there were parallel traces of gold on those Sunday rides. Perhaps I didn't see it, hidden in the back, in the secret part of grass, looking at the shadow in the eye. Perhaps, very naive I was, gold, and nothing was more splendid than the brightness. Wow, thank you so much, Enrique and Maria. That was so beautiful and such a perfect, perfect way to wrap up this conversation. Thank you so much again, Dario and Jose, for the incredibly generous dialogue. And thank you, Heidi and John, for your translation services. And thank you, Adriana and the team at Alman Reich Gallery for their support and sponsorship of today's event. Gracias a todos por su presentación. Gracias a todos, a la Fundación, por ser los sponsors de nuestro programa y haber permitido esto. Gracias a José y Darío. Gracias a toda la audiencia. Por cierto, les hemos mandado allí el link para donde pueden ver esto en inglés y en español. Durante estos años, Rail ha provisto una plataforma para las artes, por favor, los que quieran hacerlo pueden donar para apoyar el Rail y únanse con nosotros mañana con James Clark y Barbara Pollack. Y concluiremos con una lectura de Fernaz Fatemi. Y gracias a todos ustedes por unirse a nosotros esta tarde. Y pueden ahora todos prender sus micrófonos y decirnos y saludarnos. Gracias de nuevo por estar aquí y que disfruten el resto de su día. Gracias. Thank you, Dario. Gracias a todos. Thank you, Enrique. Thank you, Rose. Thank you, Maria. Muchas gracias. Beautiful reading. And go see Thank you, Enrique. Beautiful. Thank you.